Hola, señores y señoras, bienvenidos a esta transmisión de Waves Latinoamérica. Esperemos que todos estén muy, muy bien. Aquí repórtense de dónde nos visitan. Si me pueden escuchar bien, tírenle aquí unos likes, simplemente para asegurarme de que todos estén escuchando de dónde nos visitan. A ver, repórtense. Mi nombre es Mauricio Muriz, yo trabajo con Waves Latinoamérica. En esta transmisión vamos a ver diferentes puntos. En la transmisión pasada hablamos de lo que era la mezcla estática y de ahí surgieron ciertas preguntas. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace? También hablamos de ecualización, hablamos de compresión. Y en este video, bueno, en esta transmisión, vamos a ver todo ese tipo de detalles. Es decir, ¿qué es una mezcla estática? ¿Cómo puedes asegurarte de seguir los pasos correctos para tener una buena mezcla? Ahora, en esta canción es una canción de rock, así que para todos los rockeros, bienvenidos. Y yo personalmente también soy rockero, así que pues ese género a mí me encanta la música pesada, la música agresiva, el rock, me encanta a mí en lo personal. He tenido la gran fortuna de trabajar con diferentes géneros, he escuchado música increíble, gracias a todos ustedes, música de otros países, instrumentos nuevos. O sea, ha sido una experiencia verdaderamente muy, muy interesante, ya que estoy escuchando muchos géneros diferentes. Ahora, en esta transmisión nos vamos a enfocar en lo que es la mezcla estática, en ecualización y en compresión. Nos vamos a enfocar en diferentes instrumentos, en baterías, en bajos y en guitarra. En esta transmisión no nos vamos a enfocar en lo que son las voces. ¿Por qué no nos vamos a enfocar en las voces? Porque primero necesitamos tener una buena mezcla estática para poder acomodar todo lo que son las voces, que es un elemento muy, muy importante dentro de una canción. Y nos queremos asegurar de que tengan el espacio correcto para que así puedan relucir. Entonces empecemos aquí con los saludos, a ver quién nos visita. El señor Luis Junior León, CGR Crew Lima, Perú. Saludos a Perú, al tremendo Oso de Guadalajara. Bienvenido, Oso de Guadalajara. Me encanta Guadalajara y todo lo que viene del gran estado de Jalisco. Tequila. Bueno. Continuemos, el señor aquí Benítez. Hola Mauricio, saludos desde Perú. Saludos mi estimado Jero Benítez, un placer tenerte por aquí de nuevo. Tenemos aquí a Ovidio Ramón, Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Saludos, yo también soy mexicano, yo soy originalmente del DF, pero fui criado en Sonora, así que ya soy más norteño que la carne asada por acá. Tenemos también aquí, bueno, saludos desde México, al tremendo Humberto. ¿Qué onda?
Señor Humberto, ¿cómo estás? Un placer tenerte por aquí. Aquí ya tenemos caritas contentas, si les gusta la transmisión, tírenle likes aquí. Lo importante es de todos aprender y todos poder colaborar. Ahora, empecemos. Primero les voy a explicar qué es lo que tenemos en pantalla para que no se me pierdan. Cualquier pregunta que tengan, cualquier sugerencia, adelante. Aquí lo importante es de que todos podamos colaborar de la manera correcta. Que todos podamos aprender. Aquí estamos entre amigos. Bienvenidos aquí a mi estudio. Estudio también de todos ustedes. Son parte aquí del club y es un verdadero honor estar en sus móviles, en sus computadoras y poder aquí todos poder colaborar y pasar un buen momento. Espero que todos estén disfrutando las posadas. Ok, tenemos aquí a Edward Buñuelos desde Mazatlán. Hey, saludos a Mazatlán. Ahorita hace falta una playita ya, porque, o sea, Mazatlán. Súper bonito ahí en las pulmonías y con buenos mariscos. Tenemos aquí a Giovanni de Cali, Colombia. Ok, gracias. Yero. Ok, es Yero. Muchas gracias, bro. O sea, es que de repente pone nombres medios raros y pues aquí uno le tiene que tratar de adecuarse. Pero bueno, empecemos. Ok, entonces, en esta canción tenemos lo que son los overheads que están aquí en café. Tenemos varios kicks. Que se están yendo un subgrupo de kicks, que es este amarillo oscuro. Tenemos la tarola de arriba, tarola de abajo, overheads, room, otro de cuarto, en mono, los toms, que se están yendo a estos dos subvoces de batería. Todos estos tres de batería se están yendo al all drums, que es mi subgrupo de todas las baterías. En rojo tenemos las guitarras, tenemos guitarras acústicas, tenemos guitarras eléctricas que se están yendo al grupo de guitarras que está aquí en amarillo. También tenemos tres bajos diferentes. Aquí tengo el clip aquí en el master, así que te lo voy a quitar. Tenemos tres bajos que se están yendo a este grupo de bajos en amarillo. El master es el rosa. Tenemos diferentes secuencias, drum machines, ruiditos raros, porque ya saben cómo es uno. Que se están yendo otra vez a este subgrupo amarillo, que es de todos los drum machines y todos los ruiditos. Así que empecemos, empecemos, empecemos. Bueno, aquí los últimos saludos. ¡Ésele! Mario, saludos Mario. Espero que estés muy bien. Un placer tenerte por aquí. El tremendo Mario. Me encantó el video que hiciste, es el que me mandaste de YouTube del teatro. Increíble, increíble, increíble. Me da mucho gusto verte por acá y saludos a toda tu familia. Otra vez, feliz Navidad a todos y todo eso, ¿no? Tenemos aquí a Juan Camilo. Saludos, Juan Camilo. Alberto Zapán de Ecuador. Ok, entonces ahora sí, ya empezamos. Eso es lo que tenemos en pantalla, son los diferentes grupos. ¿Qué es una mezcla estática? Una mezcla estática es el segundo, bueno, es el tercer paso. ¿Por qué es tan importante? Bueno, es más, vamos paso por paso para que todos estemos en la misma sintonía. Primer paso, tener una buena canción, acomodarla bien, saber cuántas veces vas a tocar el coro, qué instrumentos vas a utilizar, cuándo entra la batería, todo eso, ¿no? O sea, lo elemental de hacer una canción. Segundo paso, definir qué tipo de sonidos buscas. En referencia a la canción con la que vas a grabar. En base a eso, ya vas a grabar todo lo que van a ser tus pistas, vas a poner todo lo que es el microfoneo, sacar los sonidos, que es un paso absolutamente importante que les recomiendo de que por favor échenle mucho ojo a eso, les va a facilitar todo lo que es la mezcla, si tienes buen sonido desde origen, utilizando los amplificadores, buenos micrófonos, buenos sonidos. Todo eso. Vamos a procurar grabar bien desde origen para no andar batallando tanto. Bueno, después de ahí ya vas a grabar todo lo que van a ser tus pistas, que es lo que ya tenemos aquí. Tercer paso es hacer, bueno, después de ya grabar todo eso y tener tus sonidos bien definidos, vamos a hacer una mezcla estática. Aquí no tiene ningún plugin. ¿Por qué? Porque les quiero enseñar qué es lo que es la mezcla estática primero. Antes de meterle cualquier plugin o cualquier ecualizador, uno tiene que saber por qué se lo estás poniendo. Porque, o sea, tiene que tener una razón de ser. No necesitas poner absolutamente, o sea, todos los plugins en todas las pistas, simplemente lo que necesitas. Si estás grabando de manera correcta en el segundo paso,
te va a eliminar muchos problemas esto. Entonces, ahora, la mezcla estática. Lo que vamos a hacer es hacer, ya después de tener todo grabado, vamos a empezar a mezclar utilizando solamente. Oh, ya tengo una mosca por aquí que también nos anda visitando el estudio. Ja. Ah, sí, la agarré. Perfecto. Bueno, ya al momento de hacer tu mezcla estática, lo que vamos a hacer es balancear los sonidos a cuestión de volúmenes y ganancias. Ahora, las ganancias las tuviste que haber definido al momento de hacer tu preproducción, al momento de grabar y todo eso. Y entonces, el siguiente paso es la mezcla estática. Aquí, como van a ver, los diferentes faders van a estar haciendo diferentes movimientos, simplemente porque eso es lo que hice en la mezcla estática, porque al momento de que entre el coro quiero que tenga un sonido mucho más potente. En el verso quiero que bajarle un poquito los volúmenes para cuando entre el coro, o sea, ¡ta! Lo sientas en el pecho y se sienta fuerte. Ahora, una pregunta. Y vamos a ser honestos todos. ¿Quién en realidad hace mezclas estáticas antes de meterle un plugin? Me encantaría que si tú lo haces, le pongas corazoncitos. Si no lo haces, ponle la carita de risa. Vamos a ser honestos y aquí lo importante es de que todos podamos aprender. Así que pues aquí ver en pantalla y vamos a ver todo eso. En lo que ponen todos ustedes todas sus caritas, vamos a escuchar aquí. Vamos a escuchar una sección de esta canción. Va a ser la parte del verso yendo al coro y aquí te voy a enseñar qué es lo que hace la mezcla estática. Aquí otra vez, no hay ningún plugin, no hay nada. Te voy a enseñar cómo le podemos hacer para poder limpiarlas y que se escuche todo de la mejor manera posible. Ok, esto es completamente nada más la pura, todo sin plugins, vamos a escuchar. Ve las guitarras aquí, la batería, los bajos ya están nivelados. Ok, entonces vamos a escuchar un poquito más de la canción porque fue muy corto ese pedazo. Vamos a escuchar esta sección. Entonces, eso es parte de lo que es la mezcla estática. Como pudieron ver, había diferentes cambios en los faders. Veían aquí también que había diferentes mutes. Eso se hace en la parte de cuando estás haciendo tu mezcla estática para poder eliminar y poder balancear ese tipo los sonidos que tú quieres resaltar. Ahora, en esta canción es una canción un poquito más rockera, que es lo que yo estoy buscando. A mí lo que se me hace muy importante en esta canción en específico es de que la batería se escuche potente y las guitarras también. Los bajos, lo que es el bajo y la batería, van a ser lo que van a llevar toda la canción, en este caso esta canción, porque es la sección rítmica. Todo lo que son las guitarras y lo que son los ruiditos raros, los tengo ahí como partes melódicas. Son partes muy importantes, pero lo importante aquí es de que cada elemento tengas un espacio diferente y que puedan resaltar de esa manera. Entonces, voy a tocarlo otra vez, todo sin plugins, escuchando la mezcla estática. Lo vamos a escuchar una vez y después le voy a agregar los diferentes plugins y vamos a empezar a arreglar y empezar a definir qué es lo que necesitamos. Escuchemos. Además, vamos a adelantarla un poquito más, nada más para que puedan escuchar el cambio. Thank you.
Eso fue todo sin plugins. Ahora se los voy a agregar y luego nos vamos a escuchar qué fue lo que hicimos y cómo le podemos hacer. Ahorita vamos a explicar las diferentes cosas que estamos utilizando y el por qué están ahí. Ahora, esto ya es con plugins, utilizando también la mezcla estática y la manera de limpiar todos estos elementos. Escuchemos. Esto es con todo. Yo creo que así pueden escuchar un cambio bastante drástico. Aquí los que están poniendo atención van a ver de que el Master Bus está siendo un poquito distorsionado, pero eso era porque no tenía los plugins y pues ya ahí empezamos a hacer los cambios. Entonces, esto es lo que tenemos con todo. Sin nada. Ok. ¿Qué fue lo que escuchamos? Ok. Se escucha mucho más limpio. Cada cosa tiene su espacio. Los volúmenes están más en su lugar. Utilizamos diferentes ecualizaciones. Utilizamos compresión. Utilizamos cortes de filtro. Utilizamos aquí en los bajos el JJP Bass, que a mí en lo particular me encanta, me encanta. Yo al momento de grabar bajo, grabo directo, se lo pongo ahí, le pongo el JJP y es un cambio, o sea, impresionante. A mí me facilita el trabajo. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que está diciendo toda la gente. También, si escucharon algo en específico, coméntenlo. Coméntenme cuáles son las partes que tú piensas que son importantes de estas secciones que escuchamos y así para po poder colaborar todos de manera más personalizada, si se le puede decir así. Ok, entonces tenemos aquí a el tremendo Alberto. Ah, saludos Ecuador de otra vez. A Jorge, saludos desde Medellín, Colombia, saludos a Colombia. Tenemos a Wilson, Willy Angel, reportándose desde Cartagena, la bella. Bendiciones a todos, bendiciones a Cartagena. Ok, entonces vamos a escuchar qué es lo que hicimos. Primero que todo, lo voy a poner en lo que es la batería. Después de la batería, vamos a escuchar la batería y el bajo, porque eso otra vez es lo que le va a dar fuerza y es la sección rítmica y es muy, muy, muy importante. Ok, entonces, primero tenemos todo lo que son los bombos. Ok, espera, déjame nada más aquí poner una sección un poquito más larga. Ok, estos son los diferentes, son solamente los bombos. Tenemos diferentes samples. Aquí estoy utilizando un sample subgrave, que es este. Si no lo puedes escuchar, es porque lo estás escuchando en tu móvil. Si lo estás escuchando con audífonos o en monitores, lo vas a escuchar de una manera un poquito más clara, simplemente porque los teléfonos y las computadoras no. No, ¿cómo te explico? No definen ese tipo de frecuencia simplemente porque así es como son. Ok, entonces, aquí lo que estoy utilizando es el SSL G-Channel y te voy a enseñar por qué lo estoy usando y cómo lo estoy usando. Ok, esto va a ser sin y esto es con. Ok, ¿qué es lo que podemos escuchar? Un poquito más de definición, un poquito más de ponche. Se escucha un poquito más dinámico, si se le puede decir así. Ya los diferentes bombos están interactuando de una manera un poquito más limpia. Mira, vamos a ponerlo aquí sin el sample de los subgraves. Bueno, de las subarmónicas. Son solo los kicks. Y eso es ya con el sample.
sin y con. Ahora, ¿por qué le puse el bombo subgrave o subarmónico? Porque quiero que esta batería tenga el ponche y tenga un poquito más de cola, que se escuche un poquito más en tercera dimensión. Agregando aquí el SSL channel, lo que estoy haciendo es le estoy agregando más frecuencias graves. Le estoy eliminando ciertas frecuencias en el rango de 200 Hz. Estoy agregando frecuencias aquí entre 4.5 y estoy agregando también frecuencias agudas. Le estoy agregando también un poco de compresión y le estoy poniendo también un gate simplemente para poder cerrar ese espacio que está creando el sample subgrave. Escuchemos. Esta frecuencia se la estoy eliminando porque no quiero eso. Ese es el sonido de caja. Así que busqué esa frecuencia y lo estoy controlando de esa manera, con esas frecuencias. Aquí en los medios altos, si quiero agregarle también un poquito más de ponche, lo puedo hacer de esa manera. Pero sería mucho. Ahora, es absolutamente importante no mezclar en solo, porque así se puede escuchar el bombo muy, muy bonito, pero lo tienes que escuchar en contexto, porque tú vas a ser la única persona que lo va a escuchar en solo. Al momento de que tu canción esté tocando, nadie tiene la opción de decir, ah, quiero escuchar cómo se escucha solamente el bombo. Así que por eso yo les recomiendo de no, nunca, nunca, nunca mezclar en solo. Ahora, escuchándolo ya en contexto, con todo lo demás. Esto es sí. No está definido. Ya está definido. Y eso es nada más en el puro bombo. Ok, ¿qué más estamos haciendo aquí? Ok, aquí como pueden ver en las tarolas, en los overheads, no le estoy agregando nada porque siento que no lo necesita. En los overheads le estoy agregando un compresor CLA76 para darle un poquito más de poder en todo lo que son los platillos. Yo al momento de grabar una batería utilizo esta batería, que pueden ver aquí. Es una batería eléctrica, pero yo utilizo platillos de veras. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque a mí me gusta tener la definición y poder tener el control de separar todo eso y poder grabar los platillos a la misma vez mientras estoy tocando todo lo que es la batería y que tenga ese elemento humano. En referencia a lo de los platillos, utilizo nada más un solo micrófono para evitarme problemas de fase y de esa manera puedo controlarlo de una manera mucho, mucho mejor, porque pues también no me quiero complicar la vida. Ok, entonces, eso es lo que estamos haciendo en la batería y después de ahí le estoy agregando unos trims simplemente para controlar mis ganancias. Al final estoy utilizando un SSL E-Channel. Y te voy a enseñar lo que hace con y sin. Esto es sin. Y esto es con. Ok, ¿qué es lo que está haciendo el SSL E-Channel en este caso? Además de que es una emulación increíble de la consola SSL, que es como una consola, no sé si la pueden ver aquí en la cámara, como esta, yo estoy utilizando los sonidos de la legendaria consola SSL dentro de mi mezcla. Se lo estoy agregando en el bus de toda la batería para poder hacer de que todo lo que son las tarolas tengan mucho más espacio. ¿Qué es lo que estoy haciendo con el SSL en el bus de la batería? Estoy agregando un poco de frecuencias graves. Estoy eliminando un poquito más también de las frecuencias de 200 Hz. Porque a mí en lo personal esas frecuencias son muy problemáticas en lo que es la batería porque le dan ese sonido de caja. Así que trato de eliminárselas para poder limpiarlo y que tengan un poquito más de espacio más claro dentro de la mezcla. Estoy agregando
8 Hz, 3 decibeles nada más, aquí está en el verde. Estoy agregando frecuencias agudas en la frecuencia de 8 kilohertz. ¿Kilohertz? Sí. Estoy agregando un filtro de high pass aquí para eliminar todas esas frecuencias que no estoy utilizando. Esa es otra manera de poder darle más claridad a lo que es tu mezcla. Los filtros son muy, muy importantes. Chequen eso muy, muy bien al momento de que empiecen a ecualizar. Lo hice ese recorte en esas frecuencias por lo que es el bombo subarmónico, porque quiero que resalte. Y si hay frecuencias que no estoy utilizando, no tienen una razón de por qué estar ahí. Te voy a enseñar qué es lo que hace este filtro. Esto le va recortando todas las frecuencias graves. Y de hecho me gustó más ahí. Ahora, quiero que hagan algo en estos momentos. Voy a agregar el SSL channel en la batería y quiero que escuchen cómo está reaccionando lo que es el bombo y la tarola y los platillos. Y que escuchen ese ponche que le agrega cuando lo tengo activo. Vamos a escuchar. Así que pongan atención en el bombo, en la tarola y en los platillos. Fue rapidito, pero tienen que tomar decisiones rápidas y saber del por qué están agregando las cosas. Ahora, de nuevo, no tienes que agregar todos los plugins en todas las partes porque no es necesario. Todo tiene que tener un por qué está ahí y tiene que tener una razón de ser. Ahora, una cosa más que quiero agregar en esta batería, voy a agregar uno de mis plugins favoritos que es el R-Bass y se lo voy a agregar en el bombo subgrave, que son las frecuencias subarmónicas. Eso nada más le está dando mucho más peso. Ahorita voy a leer todo lo que están poniendo. Nada más déjenme hacer esto y continuamos aquí con preguntas y todo eso. Ok, aquí cuando encuentre el R-Bass, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, R-Bass? Ahí estás. Ok. ¿Qué es lo que hace este plugin? Este plugin va a crear subarmónicos y va a agregar frecuencias graves para darle todavía más peso. Porque lo que quiero hacer con ese sample en específico es de que tenga mucho más cuerpo el bombo. Escuchemos. Ahora, ¿qué está haciendo el R-Bass? Este es el sample. Y eso es con el R-Bass. Eso es nada más el puro sample del bombo de los subarmónicos. Eso es con y eso es sin. Ahora, en contexto con los demás bombos, eso es sin y eso es con. Y en contexto con la canción, es así. Y eso es con. Ahora, ¿por qué utilicé el R-Bass? Porque quiero que todavía ese bombo tenga mucho más cuerpo todavía. Y cada vez de que le esté pegando y esté activado este plugin, le va a dar mucho más cuerpo, va a alargar un poquito la cola para darle un poquito más de espacio. Y con esto, o sea, con este tipo de procesamientos, agarras mucho más ponche. O sea, te enfocas en los bombos que ya tienen ponche y te enfocas, en este caso, en el bombo que es el subarmónico. Así que le estoy dando su espacio al subarmónico. Los de ponche son de ponche, el subarmónico es subarmónico.
Ahora, también puedes utilizar este plugin o este sample en este caso y lo puedes automatizar para que nada más entre una vez en cada compás. O sea, es decir, si el compás es de 4, 1, 2, 3, 4, que nada más entre en el 1 y en el 3. O sea, que sea 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y así también le puedes crear de una manera creativa, un poquito más de ritmo a tu canción. Con este plugin es que los raperos y los reggaetoneros y los metaleros le agregamos el poder al bombo. Porque, o sea, a mí me encanta Metallica, me encanta Tool, me encantan Deftones, me encanta ese tipo de música. Y algo que es muy importante en estos géneros es el bombo. Así que tienes que tener tu ponche y para que se escuche potente. Ahora es muy importante definir dónde quieres tu bombo y dónde quieres tu bajo, porque también no pueden andarse peleando por esas frecuencias. Así es como sacas la claridad. Pero bueno, vamos a leer aquí qué es lo que están poniendo la gente, porque si no empiezo a agarrar monte y me suelto hablando de muchísimas cosas. Ok, entonces tenemos Fabián Carrasco. Ah, si les está gustando la transmisión, tírenle los likes y compartan el video. Se vale, no nos agüitamos. Y así me puedo asegurar de que todos estén poniendo atención. Ok, tenemos a Fabián desde Chile. Saludos, Fabián. Al tremendo Luis de Monterrey, México. Sigo queriendo comer cabrito. Y pues saludos allá a todos los de Monterrey, al Cerro de la Silla y a todos los locos del Cartel de Santa también. Ok, tenemos a Leandro. Saludos desde Argentina. Ese es mi Leandro. Ya me acordé de ti. Muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Saludos a Argentina y gracias por los fabulosos Cadillacs y Topo Gillo. Ok. Jesús, Guanajuato, México. Saludos, Jesús. Espero que estés disfrutando las posadas. Y yo, terminando esta transmisión, me voy corriendo a una posada. Así que espero que no se alargue mucho. Ok. David, creo que no deberías de saturar sin nada de plugins el master. Así es, el master está limpio en la etapa del mastering. Sí, mira, David, te voy a explicar qué es lo que estoy utilizando en el master. En este caso no lo estoy saturando, estaba saturado cuando no tengo los plugins. Yo en lo personal trabajo de esta manera en el master. Y te lo digo porque siempre, siempre lo hago y me facilita a mí la vida mucho más. ¿Qué estoy utilizando en el master? Antes de poner cualquier otro plugin y estar trabajando en mi mezcla estática, siempre le agrego el Quick Child 670 y un L1. ¿Por qué se los agrego desde el principio antes de poner cualquier otra cosa? Le agregan un color muy interesante, lo estoy utilizando de una manera muy muy sutil. Aquí estoy hablando del Quick Child. Me gusta el color que agrega y estoy agregando un poquito de compresión. Lo que hace eso es de que me elimina utilizar tanta compresión en todo lo demás y así amarro la mezcla un poquito más. Ahora, el L1 lo estoy utilizando simplemente para asegurarme de tener ese rango dinámico y no pasármelo. Yo trabajo de esa manera. Definitivamente se los puedes poner al final, si es como trabajas tú. Yo en lo personal, yo siempre se los agrego desde el principio porque quiero ese color y quiero ese rango dinámico. Otra vez, esa es la manera en la que yo trabajo. Si tú lo haces de otra manera, o sea, se vale. O sea, aquí hay diferentes reglas y las puedes romper siempre y cuando sepas el por qué las estás rompiendo y lo importante es de que tú seas eficiente y trabajes como tú quieras trabajar. Te voy a enseñar lo que están haciendo estos dos en el master. Se los voy a quitar aquí. Y aquí está el master, no el rotor. Le estoy agregando el Quick Child, como puedes ver, súper sutil. Y el L1. Eso es con. Y eso es sin. Con. Sí. Otra vez, de manera muy, muy, muy sutil se los agrego en el master. Obviamente, la etapa de la masterización es un proceso completamente diferente, pero yo quiero esos colores al momento de mezclar. Yo soy de la filosofía de que graba como si no tuvieras plugins, mezcla como si no tuvieras masterización y masteriza como si no quieres participar en las guerras de los volúmenes. Que esa es otra cosa completamente. Así que yo en lo personal, yo trabajo de esa manera. Hay diferentes maneras con las que puedes trabajar. Ok, entonces espero que te haya contestado tu pregunta y que sepas del por qué lo estoy utilizando de esa manera.
Ok, Héctor, Alejandro, Guatemala presente, saludos a Guatemala, Joseas, Joseas, gustazo verte también por aquí. ¿Qué más, mi hermano? Qué bacano ver otra. Eso, por acá. Mira, ves, así nos empezamos a conocer todos y también se vale de que entre ustedes se agreguen en Facebook para que puedan también colaborar, aprender de. O sea, de uno al otro. Otra vez, nosotros como Voice Latinoamérica no te vamos a decir. Así es la manera de que lo debes de hacer y es la única manera de que se debe hacer. No. Aquí lo importante es de que todos colaboremos y todos podamos aprender, porque nosotros aprendemos muchísimo de ustedes y esperemos de que ustedes también aprendan de nosotros. Eso es lo importante en este tipo de transmisiones. Así que un gran saludo, José. Ok, Luis de Metro, excelente clínica. Saludos, saludos, Luis. Leo, el tremendo Leo, gusto verte por aquí. Saludos, Argentina, Leo. José, hermano, muestra la cadena de plugins que estás manejando en el canal del Master. Bueno, eso ya lo acabamos de ver. Así que te gané con la pregunta. Jovan, excelente. Saludos, Jovan. Victoria Ramos, hey, excelente transmisión. Victoria, un gran saludo. Y espero de que te la estés pasando muy, muy bien en tus posadas. Yo me voy a una posada terminando esta clínica. Bueno, que okay, tenemos a Wilson. En esas frecuencias, en los 200 Hz, el oído es muy sensible y debemos de cuidarnos con ellas, además de que están en el espacio de frecuencial. Es compartido por muchos instrumentos y debemos protagonizarlo a lo que requerimos en el espacio para enriquecer nuestros tracks. Definitivamente, Wilson, yo estoy completamente contigo. Yo también pienso de esa misma manera en lo que acabas de decir. Yo creo que tú lo reflejaste de una manera más concreta a lo que yo estaba tratando de decir, pero pues ya sabes, no todo es en vivo, así de que ya sabes, ¿no? De repente aquí trato de adecuarme. Ok, Fabián, ¿cuál es la diferencia entre el SSLE y el G? Ok, buena pregunta. Para mí, en lo personal, el SS, bueno, el G se me hace un poquito más redondo. El E, no, bueno, el G. Se me hace, a mí en lo personal, de que agrega muy buenas frecuencias medias. Se me hace un poquito más brillante. El SSLE, a mí me gusta mucho en batería. El E, no, bueno, el G, me gusta mucho en guitarras y en voces. Para todo lo que son los instrumentos, si se le puede decir, rítmicos o que quiero que tengan un poquito más de peso. Yo en lo personal utilizo el E, en los melódicos me gusta más el G. Así que esa, para mí, esa es mi diferencia. Si tú sabes de, o me gustaría saber cuáles son las diferencias que tú escuchas entre esos dos plugins, si es que los tienes. Si no, también ahorita podemos poner esos dos plugins y los podemos también comparar. Ok, entonces tenemos SL Juan Francisco. Un abrazo, todo bien en los satélites, no más CenturyLink, sí, definitivamente. El tremendo Juan sabe personalmente todo lo que hemos batallado con lo de las transmisiones y las velocidades de internet, así que sí, ya no hay más CenturyLink. Le pusimos unas antenas que hoy es la primera vez que las utilizamos, así que estoy cruzando los dedos de que funcionen y al parecer sí están cooperando. Así que muchas gracias, eso es lo que pasa detrás de cámaras. Ok, entonces, Antonio y Sosa, hola, saludos desde Chile, saludos a Chile. Mira, me está gustando la pantallita llena de likes, o sea, también se siente bonito y me doy cuenta de que todos estamos aquí en la transmisión. Efraín, un saludo desde Paraguay, saludos Efraín, David, seguro suena muy bien, solo pregunto si no estaría llegando una señal saturada desde la mezcla a vos al sacar los plugins del master. Te comienza a picar. Sí, definitivamente. Al momento de yo haber hecho la mezcla estática, como puedes ver aquí, también le agregué unos trims, pero al momento de desactivar todo, obviamente le quito los trims, simplemente para que puedan escuchar la diferencia. Eso es parte de lo de la mezcla estática, simplemente para poder tener esos volúmenes más controlados, porque sí, o sea, de entrada había saturación. Le agregué esos plugins de los del trim que básicamente te están reduciendo la ganancia. Y ya al momento, bueno, en este caso es el de los kicks. Estoy agregando el trim y estoy agregando el SSL.
Aquí lo que está pasando, pasa la señal de los cuatro bombos por el shrimp primero y luego por el SSL. Y aquí es donde ya lo controlo un poquito mejor. En este caso yo quería que los bombos fueran un poquito, que picaran un poquito más. Nada más para sacar esas distorsiones armónicas y utilizarlas de esa manera. Por eso lo tengo de esa manera. Como puedes ver también aquí en los subgrupos de la batería, antes de entrar al grupo completo de la batería, también tengo unos trims que también le estoy bajando, simplemente para poder tener un poquito más de control, porque también quería que la batería tuviera esos elementos armónicos, esa distorsión, porque en este caso pienso de que era lo que necesitaba, así que por eso lo estoy haciendo de esa manera. Ok, José. Yo soy de la filosofía, menos es más, y muchas ocasiones la gente le mete un sinfín de plugins a sus proyectos. He visto que muchos hasta usan los plugins de manera incorrecta e innecesaria. Al final de la mejor opción es quitarle a tus oídos, y por eso en verdad quieres hacer, pero sin saturarla demasiado en el DAW y el proyecto, los plugins al final dando más carga al CPU. Sí, definitivamente. De hecho, estaba hablando con Juan de eso el otro día, porque tuvimos una plática ahí por Skype muy interesante, y estábamos hablando de eso en específico, porque yo también pienso lo mismo. O sea, menos es más, y todo tiene que tener un porqué, está ahí, no nada más echarlos por echarlos, porque, o sea, si no tiene una razón de por qué está ahí, ¿para qué se lo pones? O sea, nada más porque lo tienes. Ok, tenemos Edwin, es el Edwin. Hola, amigo Mauricio, un saludote, Edwin. Ok, tenemos a Luis Alfonso, saludos desde Costa Rica, saludos a Costa Rica, un país que en realidad quiero visitar. Yo tengo una amiga de que visitó Costa Rica y estaba en la playa tomándose unas cervecitas y había changuitos y le tomó fotos y me encantó. Y desde ese día dije, yo quiero ir para Costa Rica, quiero estar en la playa con los changuitos, y si algún día me retiro, yo voy a poner un stand de hot dogs sonorenses en Costa Rica, vivir en la playa, tomar cerveza, tocar música y ver a todos los changuitos. Eso ya es viaje mío, no es personal ya. Ok, Edwin, está bueno, pues un gran saludo, Edwin. José, hermano, ¿cuándo te explicas las funciones del excitador del L3? Creo que es un excitador. Sí, es un excitador el L3. En este caso, quiero hablar un poquito. Bueno, en esta transmisión quiero hablar y enfocarme más en todo lo que es la mezcla estática y en la ecualización y en la compresión. Es simplemente porque hay muchos, muchos, muchos detalles de los que podemos hablar, y pues no los podemos cubrir todos en una sola transmisión, porque pues como tú sabes, sí conlleva bastante. El tremendo Tebo, amigazo genial, un abrazo. Señor Tebo, un abrazo para ti. Espero que estés muy bien. Ahí he estado viendo los trabajos que has hecho últimamente, me da un gustazo de que tengas mucha chamba, y a mí se me hizo increíble todo lo que hiciste en la gira que te aventaste, así que un gran saludo. Becker, amigo, ¿qué tal? Saludos, mi estimado Becker, gusto también de verte por aquí. Ok, entonces, sigamos hablando. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora nos vamos a enfocar en lo que va a ser la batería y van a ser los bajos. ¿Por qué? Porque es muy importante cómo se relaciona lo que es el bajo y lo que es la batería, porque de nuevo, eso es lo que le va a dar el ritmo a tu canción, es lo que le va a dar el poder. En este caso, tenemos tres bajos diferentes. Te vas a preguntar, oye, espérate, ¿por qué tienes tres bajos diferentes? No pienses de que los tres bajos están activados al mismo momento. En este caso, los bajos, estoy utilizando uno para el verso, otro para el coro y otro para el final, así para hacerme yo también el trabajo un poquito más sencillo y pueda utilizar diferentes sonidos en el bajo. Ahora vamos a escuchar qué es lo que está pasando aquí. Estoy utilizando el JJP en esta sección y aquí agregando el JJP. Aquí ya está entrando el otro bajo. JJP. Y este es con el JJP. Ahora, ¿qué es lo que puedes escuchar en estos bajos? Si te puedes dar cuenta, al principio, en el verso, el bajo se escucha un poquito más
más rasposo, si se le puede decir de esa manera. Escuchemos el bajo 2. Ah, esa no era la sección. A ver. Ok. De hecho, era al revés. En el verso, lo que estaba buscando yo era un bajo un poquito más redondo que abrazar esas partes, ya que es solamente la batería y todo lo que son los loops y no hay guitarra. Quería que tuviera un espacio mucho más amplio. Al momento de que entre el coro, quería un bajo un poquito más rasposo porque ya está compitiendo con las guitarras. Y así le doy un poquito más de textura a a las dos secciones. Mira, voy a poner nada más los bajos sin agregarle la guitarra para que escuches lo que es del verso al coro. Bueno, eso es del coro al verso. Ahí está entrando al verso. Como puedes escuchar, el bajo tiene más frecuencias graves porque ya no está compitiendo con nada. Ahora vamos a escuchar esa misma sección, pero ya con la guitarra, para que puedas escuchar del por qué lo hice de esa manera. Esto ya es con guitarra. Voy a ponerlo un poquito más atrás. Más grande el bajo, porque está compitiendo con una guitarra acústica muy sencilla. Pero si quiero que la guitarra se escuche fuerte, o sea, se escuche potente, no fuerte de volumen, potente, necesito asegurarme de que el bajo no se escuche tan potente y se escuche más rasposo, porque si el bajo está potente y la guitarra está potente y la batería está potente, no tienes esas texturas en las que puedes escuchar las diferencias. Si la guitarra en esa sección quiero que se escuche potente, tengo que hacer que el bajo no compita con esas frecuencias que está siendo dominadas por la guitarra, porque en el coro quiero que la guitarra y la batería, o sea, entren con fuerza, con fuerza. Y ya en lo que es el verso, como no hay guitarra pesada, el bajo ya puede tener su espacio mucho más grande. Y así es como también juegas con todo lo que son las texturas y las dinámicas. En el bajo estoy utilizando el JJP Bass. Estoy utilizando tres diferentes porque son tres partes diferentes y quiero tres sonidos diferentes. Si puedes escuchar aquí al final, el último bajo, bueno, el tercer bajo, tiene un sonido muy diferente a todos los demás. Ahí va a entrar. Tiene ese sonido. Y ya juega en contexto mucho mejor con las baterías, porque hay muchas guitarras que son más como tipo de ambiente, si se le puede decir de esa manera. Y por eso lo estoy haciendo de esa manera. De hecho, el tercer bajo está aquí al principio, al intro. Y esto es sin el JJP. Y quiero que escuches cómo entra el siguiente bajo ya en el verso. O sea, de que son texturas muy diferentes. Este es el tercer bajo. Aquí. Como puedo escuchar en el intro, el bajo es un poquito más
se esconde un poquito, se esconde un poquito más, nada más para que como que tenga ese groove. Y ya cuando entra el verso, el bajo se escucha mucho más redondo. Al momento de que se escucha más redondo, te quedas, ah, mira, ahí está el bajo. Porque también no puedes distraer tanto a la persona que está escuchando tu música con tantos elementos diferentes. Cuando entra el verso, se escucha mucho más redondo y mucho más en tercera dimensión, se le puede decir así. Cuando entra el coro, ya es un bajo mucho más rasposo y no tiene tantas frecuencias graves para que las guitarras ocupen ese espacio y así empieces a agregar y a jugar con diferentes texturas. Otra vez, todos los bajos fue el bajo directo a mi interfase y nada más le pongo el JJP y saco ese tipo de sonidos que a mí en lo personal me encanta ese plugin. Y en este contexto me gusta mucho cómo juega con los sonidos de la batería. Así que, otra vez, siempre tiene que haber una razón del por qué están ahí los diferentes elementos. Y ahora, si escuchamos también aquí la parte del intro, yéndose al verso, aquí tenía apagados todo lo que eran los ruiditos raros y los drum machines. Vamos a escucharlo ya con ellos. Y ahí ya tiene su espacio, o sea, con los otros elementos. Ya cuando entra el verso, el bajo ya tiene un espacio mucho más libre en el que puede jugar con los diferentes elementos rítmicos de los diferentes sonidos raros. Y ahora ya cuando entra el verso, y ese es el bajo solo, mucho más rasposo y con un poquito de distorsión. Así que otra vez por eso lo decidí hacerlo de esa manera. Ok, entonces aquí sigamos viendo qué es lo que dice la gente. Ok, José, ¿a qué te refieres con eso de la mezcla estática? José, eso lo hablé al principio de la transmisión. La mezcla estática es básicamente, no vas a poner ningún plugin, vas a simplemente balancear los diferentes volúmenes y el contexto de la canción para que puedas balancear todo lo que son los volúmenes. Eso es la mezcla estática, que es el primer paso que debes de hacer al momento de empezar a mezclar para que los diferentes instrumentos tengan su espacio y de esa manera los puedas acomodar de una mejor manera. El tremendo Juan de Dios, Juan de Dios, un gran saludo a mi amigo español, Juan de Dios, un increíble, increíble productor. Ha trabajado en discos increíbles, súper buena gente, muy inteligente. Siempre es un honor platicar contigo y más cuando nos juntamos, porque este Juan de Dios es un genio, la verdad. Ok, entonces, veamos, ¿qué más tenemos aquí? Ok. Marco, ¿qué Pro Tools usas? ¿Estás disponible L1, L2, L3? Ok, yo utilizo el Pro Tools 12.6 y sí están disponibles el L1, L2 y el L3 en esas plataformas, si son compatibles. Ok, tenemos aquí al señor Chota Ruiz. Saludos desde Perú. ¿Cuándo hacen transmisiones con estos géneros urbanos? Bueno, vamos a empezar a hacer transmisiones mucho más seguidos. En esta transmisión es obviamente una canción rockera. Más adelante vamos a hacer también con géneros urbanos, así que no te me preocupes. Porque luego hacemos rock y quieren rap, y luego hacemos rap y quieren cumbias, y luego hacemos cumbias y quieren electrónica. Así que por eso, otra vez, no podemos cubrir todos los elementos o los géneros de música en una sola transmisión. Así que por eso lo estamos haciendo de una manera un poquito más específica a cuestión de lo de la transmisión. Ok, entonces tenemos aquí a Jeremiah. ¿Podrías explicar cómo funciona el master de Maserati? Sí, definitivamente lo podemos ver. Vamos a agregarlo. Bueno, primero que todo me gustaría saber, ¿lo quieres en un instrumento en específico? ¿Lo quieres en el master? ¿Lo quieres o cómo quieres
que lo explique. Y yo con todo gusto lo hago. Nada más dime cómo te gustaría escucharlo. Así de que espero aquí tu respuesta. Ok. En lo que me dices, vamos a abrir el Maserati Groups, que me imagino que ese es al que te referías. Aquí lo vamos a poner nada más en las baterías. A ver, déjame nada más desactivar el SSL. Ok, entonces lo vamos a escuchar aquí en las baterías. Ok, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, primero que todo, vamos a ver si hay los diferentes parámetros que tiene. Este, el Maserati Groups, lo puedes utilizar en batería en vivo, en batería programada, en guitarras, en cuerdas, en teclados, en voces de fondo y en el master. ¿Qué es lo que incluye este plugin? Tiene el botón de sensitivity, tiene la salida, tiene diferente ecualización, o sea, las frecuencias graves, las frecuencias medias y las frecuencias graves. También tiene un compresor. Aquí vamos a escucharlo en nada más en la batería, porque si no, si me tengo que regresar a. Si lo pongo en el master, en este caso, me tengo que regresar a compensar todo lo demás que está pasando, simplemente para que lo puedas escuchar de esa manera. Así que vamos a hacerlo un poquito más sencillo. Ok, primero que todo, le voy a bajar al output, voy a ver qué es lo que está haciendo. A ver, espérame, déjame quitar el bajo. Ok, aquí se lo estoy poniendo al grupo de baterías. Está reaccionando un poquito muy fuerte con los subgraves. Okay. Vamos a escucharlo en contexto, simplemente para ver cómo está reaccionando con todo lo demás. Y de ahí hacemos nuestros ajustes. Entonces lo estoy poniendo en el grupo de la batería y no hay SSL channel. Así que los cortes de las frecuencias de 200 no van a jugar en este caso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este caso? Le está agregando frecuencias graves, le estoy reduciendo las frecuencias medias porque para mi oído la tarola estaba resaltando mucho. Le bajé un poquito las frecuencias agudas. Estoy jugando aquí con el botón de sensitivity, que es cómo entra la señal a este plugin y cómo reacciona. La salida la bajé porque le agrega cierto volumen y la compresión se la estoy bajando. Así que vamos a escuchar otra vez. En este caso sí me gustó cómo se escucha. Eso es lo que puede hacer el Maserati Groups en el grupo, en este caso de la batería. También, como te comento, lo puedes agregar en loops, lo puedes agregar en guitarras, lo puedes agregar en cuerdas, en pianos, en background vocals y en el master. Así que es un plugin muy muy flexible que te da los ecualizadores que utiliza Tony Maserati, las compresiones que él utiliza también.
y cómo las utiliza en esos contextos. Ahora, es muy importante también decir de que no nada más porque diga que es de batería, lo tienes que usar en la batería. Si lo quieres poner en guitarras y te está funcionando el sonido, de eso es lo que se trata. Entonces, eso es el Maserati Groups, que también está en especial ahorita. También los del SSO. Básicamente todo está en especial, así que aprovechen en westlatinoamerica.com. Ok, entonces, ¿qué más? Ok, aquí se lo voy a quitar. Y también en el bajo, a ver si, sí, en el bajo también estoy utilizando el SSL E-Channel. En ese caso lo estoy utilizando el E porque quiero que las frecuencias medias, que escuche un poquito más brillante. Otra vez, esto va en relación de lo de que el SSL E-Channel es un poquito más brillante. En este caso utilicé el E. Típicamente utilizo el G en el bajo, pero pues en este caso lo utilicé así. Ahora, otra cosa más también que me gustaría ver antes de terminar la transmisión es la compresión de SSL. Ahora, la vamos a agregar, es más, se la vamos a poner en el master. ¿Y qué es lo que va a hacer? Ok, este es el compresor de SSL G Master Compressor, es un compresor legendario, increíble, agrega mucho ponche. Así que en este caso lo vamos a utilizar en el master. A ver, voy a leer aquí ciertas cosas antes de empezar con esto. Ok, Mariano, eres un genio explicando, recién me engancho las transmisiones, realmente muy bueno. Pues genio, genio, la verdad, Mariano, no creo. solamente me encanta el audio y me encanta compartir lo que sé y aprender de todos ustedes y poder facilitar cierta información, porque pues yo también, así como ustedes, han sido años de aprendizaje, voy a cursos, leo artículos, me meto a otras páginas que dan cursos también, así que pues trato de aprender y trato de compartir lo que sé, porque de eso se trata, o sea, de cómo pueden mejorar sus mezclas utilizando obviamente los plugins de Waves, porque pues hay muchos de que por más que lees las descripciones y los manuales, una cosa es leerlo y otra cosa es verlos en acción. Otra vez, todas estas transmisiones son completamente en vivo. Así que no estoy editando nada. O sea, si pasa un error, si se me cae el sistema, si algo no funciona como debe, aquí lo ven todo. Y así también nos mantenemos honestos todos de en cómo funcionan en realidad. Así que pues por eso lo queremos hacer de esa manera. Así que nos da gusto que estés por aquí. Ok, Luis Alfonso, me gustaría ver en función el NS1. Bueno, en este caso el NS1, mi estimado, es un plugin de reducción de ruido y podemos hacer una transmisión en donde veamos diferentes plugins de reducción de ruido. En este caso, la verdad, no lo pudiéramos apreciar de lo que en realidad hace, simplemente porque pues aquí ya tengo esta sesión. Pero luego podemos hacer una transmisión en donde pongo a propósito pistas que tengan mucho ruido para ver cómo los puedes utilizar. Ok, entonces Marco, ¿cómo aplicas la compresión en la batería por cada tambor o en forma general para todas las baterías? Es más, mira, vamos a utilizar aquí el SSLG. Se lo vamos a poner en la batería. Ahora, cómo lo puedes utilizar? Definitivamente lo puedes usar en instrumentos específicos, es decir, en el bombo le pones un compresor, en la tarola le pones un compresor, bueno, en este caso el CLA 76 está trabajando nada más en los overheads. Yo, en lo personal, a mí me gusta agregárselos en los o en paralelo, o sea, utilizando un auxiliar, o me gusta agregárselos ¿cómo se llama? En el grupo. ¿Por qué me gusta hacerlo así? Porque quiero de que esa batería o ese instrumento tenga un cierto amarre. Porque vamos a suponer, si el bombo está muy comprimido y la tarola no, como que a mí en lo personal se me hace medio raro escucharlo de esa manera.
Ahora, otra de las razones por qué se lo agrego al bus, en este caso al grupo de baterías, es porque quiero que escuche un poquito más natural. De nuevo, también se lo puedo agregar en paralelo. Al momento de yo personalmente agregárselo en lo que son los paralelos, me gusta una compresión muy agresiva para que, y lo hago en paralelo para mantener el sonido natural y poder mezclar una compresión muy muy agresiva que no funcionaría directamente en los tracks. Así que aquí vamos a escucharlo en la batería nada más. Vamos a ponerlo más acá. Esto es con compresión y esto es sin compresión. Con. Déjame hacer mis ajustes aquí rapidito. Porque tenía mucho make-up bien. Yo en lo personal así lo utilizaría en lo que es la batería. Es una compresión de el ratio es de 2, el ataque está en 30, el release está en auto release, el threshold está muy muy bajo. El makeup game no le agregué mucho la compensación de volúmenes. Como puedes escuchar, sí le agrega bastante peso y le agrega un poquito más de dimensión. Ahora también es bueno estar contemplando de que en el SSL y también estamos agregando compresión, así que esa compresión también está jugando. Así que escuchémoslo con. Esto es sin. Con. Sí le agrega mucho más ponche. A mí en lo particular sí me gustó. Fue buena, buena, buena idea. ¿Por qué se lo estoy poniendo nada más al puro grupo de batería y no en el master? Porque quiero que la batería se comporte de cierta manera. Al momento de ponérselo en el master, tienes que contemplar de que está reaccionando a toda la canción. Así que al momento de utilizar yo compresión en el master, lo hago de manera muy, muy, muy sutil. Porque no quiero perder ese ataque y ese tipo de dinámicas en contexto. Así que a mí en lo personal me gusta mejor hacerlo en los grupos. O si en realidad lo necesito, vamos a suponer en el bombo, pues se lo agrego en el bombo. O sea, todo depende con qué es con lo que estás trabajando. Bueno, espero de que te haya contestado tu respuesta de lo del SSL y la batería. Ok, entonces, Mariano, ¿tienes algún canal de YouTube con videos de este tipo? Sí, mira. Ah, tú me corregiste. Ok, bueno, Wilson, me acuerdo de que me dijiste de que no se dice Wilson, Wilson, así. Así que, disculpa si no estoy diciendo tu nombre de la manera correcta. Pero, a ver, entonces estás preguntando. A ver, ya se movió esta cosa. ¿Dónde me quedé? Ok, sería. A ver. Ya me perdí aquí. Sería bueno ver cómo generas escenarios con reverbs, delays para darles el espacio
con el estéreo y puedas explicar los reverbs IR de Waves. Sí, mira, definitivamente, mi estimado Wilson, vamos a hacer un video que tenga que ver con todo lo que son, bueno, una transmisión, que sea en referencia a a los delays, a los reverbs y ese tipo de cosas. En esa transmisión nos estamos enfocando más en lo que es ecualización, en compresión y en mezcla estática, simplemente porque hay muchas cosas de las que podemos hablar y no las podemos cubrir en una sola transmisión. Así que más adelante vamos a hacer una transmisión específicamente de eso. Si estás viendo este video, aplástale ahí abajo. Por ahí debe de salir algo que dice que te lleguen las notificaciones cuando estamos en vivo para que sepas cuando estamos transmitiendo. Así que en este caso te la debo. Si empiezo a hablar de lo de los reverbs y delays, vamos a durar 5 horas aquí. Así que pues en este caso sí te la debo. Ok, entonces, Armando, muy bueno. Muchas gracias, Armando. Me gusta de que estés aquí disfrutándolo. El tremendo Tebo. El VCOMP sería muy buena opción, que sería más agresiva del comp. Sí, definitivamente. El VCOMP es una compresión. Perdón. Una compresión increíble. A mí me gusta mucho en guitarras. Sí, o sea, el VCOMP es una compresión increíble también. Es más, mira, si quieres aquí se le agregamos rápidamente la guitarra. Nada más para que sepan de qué estamos hablando. Ok, VCOMP, ok, guitarras. Vamos a ponerle una sección donde entren las guitarras, que es el coro. Ok, aquí. ¿Qué está pasando por aquí? Ok, déjame checar mis volúmenes. A ver, déjame mover esto. Y eso es sin compresión. Y eso es con compresión. Otra vez, el VCOMP, así rápidamente como puedes escuchar, la guitarra estuvo mucho más presente, un poquito más sólida. Así que pues el VCOMP en guitarras a mí me gusta mucho, en guitarras acústicas escucha muy bien, en baterías también. Aquí todo depende de cuál es el sonido que estás tratando de buscar. Así que aquí rapidito, nada más déjame hacer últimos ajustes en el VCOMP. Eso es con y esto va a ser sin. Sí, o sea, el VCOMP es un increíble compresor. Así que esa también puede ser otra opción que puedes utilizar. Ok, entonces aquí Tebo, muy, muy buena idea. Ok, Enrique. Hola, una consulta, ¿cuál sería el volumen ideal para mezclar, para mandarlos al mastering? Enrique, yo lo que te recomiendo es de que al momento de, bueno, antes de mandarlos al mastering, que los dejes en... Ok, depende del género de música con el que estés tratando, mínimo dale, déjalos en menos 6 para poder darle espacio al ingeniero de mastering que lo pueda trabajar, o si no... Bueno, yo en lo personal yo lo hiciera en menos 6. Bueno, sí. Sí. O sea, esto depende del género. Porque si es música electrónica,
quieres unos volúmenes y un rango dinámico muy diferente a que si fuera una canción acústica. Así que pues ahí sí depende de con qué género estás trabajando. Es una pregunta muy... ¿Cómo te explico? Si te digo que es en cierto rango o ciertos decibeles y estás utilizando, a lo mejor yo estoy pensando en rock y tú estás hablando de música acústica, así que otra vez depende del tipo y el género con el que estás trabajando. Ok, así que pues eso, honestamente, o sea, también no te quiero echar mentiras porque pues no se vale y decir de que tiene que estar este volumen si no, no sirve. Ok, entonces, Juan, ¿subes videos en YouTube? Sí, Juan, tenemos ciertos videos, pero se nos hace un poquito más interesante hacerlo así junto con todos para que podamos interactuar todos los que están presentes. Si tienen preguntas, aquí con todo gusto se las contestamos y es una manera un poquito más personalizada de hacer las cosas. Por eso lo estamos haciendo en transmisiones, pero también vamos a subir videos en YouTube. Por la razón de que lo estamos haciendo de esta manera es simplemente para que puedan ver cómo funcionan los plugins en tiempo real y que no haya chapuza de que, ah, mira, es que estos se editaron fulanita aparte o sea, nos queremos evitar también ese tipo de cosas porque queremos mantenernos todo el mundo honesto. Pero sí, también va a haber videos en YouTube. Y tenemos el canal de West Latinoamérica de YouTube también. Tenemos varios videos ahí. Ok, Wilson, estaré muy pendiente de las transmisiones. Muchas gracias, hermano. Un gran saludo, Wilson. Wilson, lo que me gustaría... Lo que más me gusta del V-Comp es el color análogo que agrega cuando lo procesas, es brutal. Sí, definitivamente. Es un increíble, increíble compresor. Ok, Tebo. Una buena opción. Perdón. Una buena opción es el comp para su función principal. Es comprimir y solamente darle un makeup sin comprimir. Así creas un poco de espacio en la mezcla. Sí, definitivamente, Tebo. Tienes toda la razón. Yo en este caso lo utilicé nada más en guitarras. Y quería comprimirlas un poco nada más para que escucharan la diferencia del utilizando el compresor y cuando no lo utilizas. Tebo, menos 6, creo que es lo correcto. Sí, me imagino de que te estás refiriendo a lo de los volúmenes. Yo también lo hago en menos 6, pero pues otra vez es dependiendo del género con el que estés trabajando. Yo en lo personal por regla, menos 6 siempre. Ok, entonces, Marco, Antonio, ¿cuándo haces una transmisión para ver cómo masterizar en Pro Tools? Yo masterizo en SoundForge. Marco, luego vamos a hacer unas transmisiones de masterización. Aquí lo importante es de que tener una buena mezcla y por eso estamos haciéndolos más enfocados a la mezcla. Porque desgraciadamente, como no hay tanta información en español, el término de masterizar y de mezclar se confunden. Y si empezamos a hacer videos más enfocados en la masterización, se van a brincar mucha gente el paso de la mezcla, que es un paso absolutamente importante. Y otra vez, por eso estamos hablando de lo que es la mezcla estática y la ecualización y compresión, porque son cosas fundamentales que van a hacer que tu mezcla se escuche bien. Así que son pasos muy importantes, por eso lo estamos haciendo de esta manera, pero más adelante hacemos uno de mastering. Ok, entonces, ya para concluir esta transmisión, ¿qué utilizamos? JJP Bass para el bajo. Utilizamos la colección de SSL, que está en especial. La verdad, aprovechen, porque la ponen en especial 3 veces al año. Ahorita está en especial. Está increíble esta colección, así de que se las mega, mega recomiendo. La colección SSL incluye el E-Channel, el Master Bus, el G-Channel, que es este, y el ecualizador de SSL. Está aquí. Así que incluye todo eso, está en 60% de descuento. Ahorita tenemos muchos especiales en la página, así que la verdad aprovechen porque básicamente rompimos la piñata con las especiales y es muy buen momento de comprar los plugins. Bueno, ya para cerrar, si tienen cualquier otra pregunta, con todo gusto se las contesto. Y si no, así la dejamos para poder yo ir a la posada que ya voy tarde. Así que bueno, muchas gracias por compartir estar aquí en esta transmisión. Del equipo de West Latinoamérica les mandamos un gran saludo a todos.
Que tengan muy feliz Navidad, que tengan muy buenas posadas, coman muchos tamales. Y yo estoy cruzando los dedos de comer tamales hoy porque hasta ahorita no he comido tamales y la verdad eso sí me duele en el alma. Pero bueno, muchas gracias y aquí se termina la transmisión. Visítenos en westlatinamerica.com. Suscríbanse también a las transmisiones para que las puedan ver. Denle like y compartan el video y todo eso que siempre se habla de las redes sociales. Así que un gran abrazo a todos y que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Y con esa nos vamos. Bye.